Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí tan puntualmente. Además, le voy a dar la palabra a Carolina Crosby, que va a ser nuestra presentadora, que va, pues adelante, capitán. Perdón, el profesor Goodhand está aquí. Ya llegó. Hi, Jonathan. Hey, how are you doing? Okay. Good to have you here. Entonces, listo, ya estamos listos para arrancar. Yo quiero presentar al profesor Goodhand en un minutico antes de que él intervenga. Listo, sí, señor. Bueno, entonces le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en la mañana de hoy con nosotros. Mi nombre es Carolina Crosby, yo soy periodista e investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. En nombre del observatorio queremos agradecer pues quienes nos acompañan hoy en este conversatorio COCA, Conflicto y Desarrollo, en el cual queremos socializar y discutir los resultados de investigación publicados en los artículos del número especial del International Journal of Drug Policy titulado Drogas, Conflicto y Desarrollo, en donde el equipo del observatorio tuvo una participación muy importante. El día de hoy nos están acompañando pues grandes académicos, investigadores e investigadoras del observatorio. El primero de ellos es Francisco Gutiérrez, él es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el IEPRI, y director del Observatorio de Tierras. También contamos con la presencia de Jonathan Goodhand, pues él es profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, de la Universidad de Londres. Ya más adelante el profesor Francisco lo presentará mejor. Contamos también con la presencia de José Antonio Gutiérrez, él es doctor en sociología del University College de Dublín, es profesor de sociología jurídica en el programa de Derecho de la Universidad Santo Tomás, además de ser profesor de la maestría de Derechos Humanos. También ha dictado cátedra en Conflicto y Justicia Transicional en el Trinity College de Dublín. También tenemos a Mónica Parada, ella es investigadora del observatorio y es estudiante de doctorado en ciencia política de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Está también Margarita Marín, ella es investigadora del observatorio y es estudiante de doctorado de estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Contamos con la presencia de Camilo Acero, él es politólogo y magíster en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional, también es investigador del observatorio. Y final, bueno, y estamos también con Diana Manchuca, ella es politóloga, también magíster en estudios políticos y relaciones internacionales del IEPIC, de la Universidad Nacional de Colombia, también es investigadora del observatorio. Y finalmente, pues quien estará moderando este espacio es Jennifer Vargas, ella es investigadora senior de la Transitional Justice Network en la Escuela de Derecho de la Universidad de Essex en Reino Unido. También participó como investigadora en el Observatorio de Tierras. Por ahora les dejamos pues con la intervención de Jonathan Goodhand y con el profesor Francisco Gutiérrez, que hará también la traducción simultánea de la misma. Entonces, permítanme primero presentar al profesor Goodhand en medio minuto. Él es director del proyecto Drugs and Disorder, en cuyo contexto nosotros desarrollamos la investigación y los resultados, la mayoría de los resultados que vamos a presentar aquí. Tiene una larga y brillante trayectoria académica e intelectual, en la cual sus, digamos, los tres focos de atención son economías de guerra. El problema de las fronteras y, digamos, de los territorios excéntricos y su relación con dinámicas de guerra, y finalmente economías ilícitas. Entonces, sin más preámbulos, demos la palabra al profesor Goodhand. Jonathan, I will translate you, or will try to, so please two or three sentences, and you stop. Thank you very much, Francisco, and it's a real pleasure to be here today. And I want to start off with an apology about my inability to speak Spanish. Entonces, Jonathan dice que es un gran placer estar aquí y que se excusa por su no conocimiento del idioma español. And this is going to embarrass you, Francisco, but it feels slightly strange to have one of the most one a very preeminent social scientist in Colombia acting as my translator. So it feels quite strange, given Francisco has been somebody whose work I've learned so much from over the years, and now I find him in a position where he's acting as a translator.
no va a traducir esta parte, pero digamos agradece la traducción, etc. You didn't say everything, Francisco, but anyway, just to say that we're really excited about this special issue of the International Journal of Drug Policy, and particularly because the Colombian team have been so central to it, and they've contributed to six of the outputs in this special issue. Entonces, Jonathan dice que, digamos, este resultado es muy importante y que es particularmente importante porque el equipo colombiano contribuyó con seis artículos para el número especial. And the Colombian team have set an example for the rest of us in the way that they have made a big commitment to developing a new generation of social science researchers with the capacity not only to conduct high quality research, but to publish in high quality international journals. Pues el equipo colombiano, digamos, ha mostrado el camino de impulsar a investigadores de nueva generación, de no solamente desarrollar investigaciones por su propia cuenta, sino además de publicar en journals internacionales de alta calidad. I'm going to try to share screen now. I don't know if it's going to work. Va a mostrar una presentación. So I'm going to just say a couple of very short words about, first of all, the project, and secondly, about the introductory article in the special issue. Entonces, Jonathan va a decir unas cuantas palabras acerca del proyecto en general, el proyecto Drugs and Disorder, y por otra parte, acerca del artículo central, el artículo teórico del número especial del International Journal of Drug Policy. So, firstly, the project, as many of you will know, involves research in Colombia, Afghanistan, and Myanmar, and it's interested in the relationship between drugs, development, and conflict. Entonces, el proyecto tiene tres casos que son Myanmar, Afganistán y Colombia, y está interesado en la relación mutua entre desarrollo, conflicto y economías ilícitas. And we're asking ourselves a very big overarching question about how to transform war economies into peace economies in the aftermath of war. Y nos estamos preguntando, digamos, nos estamos haciendo una pregunta fundamental, que es cómo transformar las economías de guerra en economías de paz en la transición de la guerra a la paz. And we're doing three key things. We're doing research to create new evidence and data on drugs and conflict and borderlands. Entonces, estamos haciendo tres cosas. En primer lugar, investigación y creando nueva evidencia acerca de la relación entre conflicto, drogas y desarrollo en los territorios fronterizos. Secondly, we're committed to capacity building within the team of 12 different research organizations and building our collective capacities to conduct this kind of research. Segundo, construyendo las capacidades de 12 organizaciones de investigación en los tres países y construyendo mutuamente nuestras capacidades. And finally, we're looking at policy engagements. So we're interested in this research having an impact in the world of policy and practice. Y tercero, buscando influenciar por distintas vías el mundo de la política pública. So that's enough on the project. I want to turn now to the special issue. Esto es, digamos, en general sobre el proyecto. Permítanme agregar que hay una página web que de pronto algunos de los colegas pueden enviar por el chat para el que quiera consultarlos. Y ahora vamos a ir al número especial. So we're trying to do two things in a special issue. Firstly, we were trying to showcase the empirical contribution of our work that's been going on over the last 3 years. Entonces, queríamos hacer dos cuestiones en este número especial. Por una parte, mostrar, exhibir el contenido de nuestra investigación empírica en estos últimos años. And secondly, we have ambitions to make a contribution to theoretical and policy debates on drugs, development and conflict.
Y en segundo lugar, queremos contribuir a los debates de la política pública sobre la relación entre drogas, desarrollo y conflicto. And I think we've done this in two ways. Firstly, we brought in a borderland perspective to the debates on drugs and conflict. Entonces lo hemos hecho de dos maneras. La primera es llevar una perspectiva de los territorios fronterizos al debate sobre la relación entre desarrollo, conflicto y drogas. So our work has shined a light on the transformative dimensions of these frontier spaces in relation to illicit drugs and wider processes of change. Entonces nuestra perspectiva está mostrando el papel transformador, no solamente problemático, sino transformador de estos territorios fronterizos y su papel en los procesos de cambio. And secondly, we think we've made a critical contribution to the debates on the relationship between drugs and development. Y en segundo lugar, creo que hemos hecho contribuciones críticas a la comprensión de la relación entre drogas y desarrollo. And the contributions we'll be hearing about more today from the Colombian team have really done this in a very compelling way. Y las contribuciones del equipo colombiano lo han hecho de una manera muy atractiva, con mucho mordiente. So I'm going to very briefly talk, say one or two words about the introductory article of the special issue which Francisco three others and myself co-authored. Entonces habrá unas palabras acerca del artículo teórico en donde varios fuimos coautores. El autor principal es Jonathan. Adelante. And so the policy trilemma is kind of a central organizing framework for this article. Entonces el marco teórico organizador del artículo es el trilema de las políticas públicas. And it draws on Danny Roderick's idea of a policy trilemma in relation to international development. Y se apoya en la intuición de Danny Roderick, el famoso economista del desarrollo, acerca del trilema que enfrentan los países en este periodo en su trayectoria de desarrollo. And he argued that countries could not simultaneously pursue three things: economic integration, national sovereignty, and democratization at the same time. Entonces decía que los países no podían impulsar al mismo tiempo de la democratización, la integración económica nacional y la soberanía nacional. Podían impulsar dos de tres, pero no las tres al mismo tiempo. Countries can work towards two of these conditions, but not all three at any one time. And so there are trade-offs and choices to be made. Entonces hay dilemas y toca tomar decisiones duras en esa trayectoria. And we think there's a similar trilemma in relation to drugs development and peace building. Y nosotros creemos que hay un trilema similar en la relación entre drogas, desarrollo y construcción de paz. We all know about the critique of the war on drugs, and out of that critique, there has been a welcome discourse and initiative to try and developmentalize drugs issues and align them with the sustainable development goals. Entonces, todos hemos oído hablar de la crítica a la guerra contra las drogas y de la intención, digamos, de involucrar a la lógica de la guerra contra las drogas en el proceso de desarrollo a través de su integración en los objetivos de desarrollo estos internacionales del milenio, etc. So we think this discourse skirts over the tensions and the trade-offs between these policy fields. Pero este discurso se salta, digamos, salta por encima e ignora las tensiones de política pública que nosotros hemos identificado en el marco del trilema. Go ahead. The core of our arguments, and this is coming out of the evidence from the fieldwork,
is the contention that the policy goals of a drug-free world, inclusive development, and peace building can't be pursued simultaneously. Lo que estamos afirmando es que estos tres objetivos de política, los esfuerzos de, digamos, de lidiar con las drogas, de desarrollar un mundo en paz y de generar procesos de desarrollo, no se pueden desarrollar simultáneamente. And as Francisco's article in the special issue argues, there are tough trade-offs that need to be considered. Y como el artículo de Gutiérrez en el número especial arguye, hay duros dilemas que necesitan ser considerados. Now, I was going to talk to you in more detail about the trilemma, but I think I will just highlight the fact that there is a need to think carefully about these dilemmas and move in to kind of summing up to allow more time for the Colombian presentations. Podría hablar bastante más del trilema. If you want to go ahead, go ahead. I think it's better to have more time for the Colombian presentations, Francisco. Perfect. Entonces, Jonathan dice que podría hablar más del trilema. Esto es un problema con mucho contenido, pero que, digamos, prefiere dejarle más tiempo a las exposiciones del equipo colombiano. So to finish off, we think the trilemma is a useful heuristic device to better unpack and analyze the trade-offs. Entonces, en suma, creemos que este marco del trilema es una heurística poderosa que nos permite abrir la caja negra de los dilemas que enfrentamos al pensar políticas públicas alrededor de las economías ilícitas. And the Colombian contributions in the special issue show in very compelling and very concrete ways what these trade-offs are and what the distributional effects are of drugs and development policies. Y las contribuciones del equipo colombiano muestran de una manera poderosa en qué consisten estos dilemas, ya el contenido concreto de estos dilemas, pero también los problemas distributivos asociados a ellos. And what these articles do is put a spotlight on the lived experiences and the life worlds of those living in frontiers and border regions. Y lo que esos artículos hacen también es poner el foco luminoso sobre las vidas concretas de las personas que viven en esas regiones fronterizas. Whose lives often depend upon or defined by illicit economies and efforts to combat them. Cuyas vidas están definidas en buena medida por la presencia de estas economías ilícitas y también por los esfuerzos gubernamentales de combatirlas. So I think I'll leave it at that, and thank you very much, Francisco. Y entonces lo dejaré así, y mil gracias. Thank you very much. This was really powerful. Thank you, Jonathan. Aquí apareció está la página web del proyecto Drugs and Disorder. Les recomiendo que lo consulten. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, profesor Jonathan Goodhan. Muchas gracias, profesor Francisco. Vamos a iniciar entonces con la presentación de estos importantes resultados de investigación que hoy nos van a compartir los colegas del observatorio. ¿Cuáles van a ser las reglas de juego? Cada uno de los presentadores va a tener 3 minutos para su presentación y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas, ya sea a través del chat o las personas van a poder ir pidiendo la palabra y en la medida de lo posible, si el tiempo nos da, pues vamos a ir distribuyendo esa palabra para entre todos ir resolviendo las preguntas. El primer artículo que nos van a presentar hoy es el del profesor Francisco Gutiérrez Anín, Tough Trade-offs, Coca Crops and Agrarian Alternatives in Colombia. Este artículo, como ya lo señalaba el profesor Jonathan Goodhan, es muy importante porque nos está mostrando estos dilemas que enfrentan los campesinos, los cultivadores de coca y la sociedad en general
porque ha sido una alternativa que ha generado la subsistencia en la subsistencia de estas comunidades en situaciones muy complicadas, donde no hay infraestructura, donde no hay condiciones para un mercado competitivo, y pues la coca se convierte o se ha convertido en una alternativa de desarrollo, dice el profesor Francisco Gutiérrez en su artículo, que les ha permitido subsistir, ascender también económica y socialmente a estas comunidades, pero al mismo tiempo han pagado altísimos costos y riesgos por ser una economía ilícita. Compara también con las economías tradicionales, las economías agrarias tradicionales, y nos muestra que hay muchas cosas en común con estas economías y también algunas particularidades de la economía cocalera que le presentan grandes desafíos al proceso de implementación de paz y a la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. También vamos a ver el segundo artículo. Permítanme un segundo, se me bloqueó. Del profesor José Gutiérrez, "Whatever we have, we owe it to coca. Insights on armed conflict and the coca economy from Argelia, Colombia." Es uno de los mejores estudios de caso que he visto al respecto sobre el tema de las comunidades y las formas de gobernanza que se tejieron durante el conflicto armado en una de las localidades del Cauca, Argelia. Y vamos a ver también a través de este artículo cuál fue el vacío de poder, el vacío de gobernanza que se generó una vez las FARC se desmovilizaron. Y pues este vacío de poder no fue llenado directamente por el Estado durante el proceso de implementación de los acuerdos de paz. En tercer lugar, vamos a ver el artículo de Mónica Pará y Margarita Marín, "Cocalero Women and Peace Policies in Colombia", que nos muestra los grandes retos que tiene hoy la política de sustitución de cultivos de uso ilícito PENIS para llenar los avances, digamos, que tuvieron las mujeres durante el proceso de economía de coca en términos de ingreso, de tiempo, de autonomía y otros aspectos. Finalmente vamos a ver el artículo de Camilo Acero y Diana Machuca, "The Substitution Program on Trial, Progress and Setbacks of the Peace Agreement in the Policy Against Illicit Crops in Colombia". Este artículo nos muestra cuáles fueron esas continuidades y rupturas de 30 años de políticas para enfrentar el tema de las drogas en Colombia, cuáles fueron esas continuidades y rupturas en la política que surge a partir del proceso de paz y cuáles son los desafíos que se presentan hoy día con una mirada o una vuelta de la respuesta militarista al tema de las drogas y que ha desdibujado los aspectos alternativos que surgieron durante el proceso del acuerdo de paz para responder a las drogas. Bueno, con este marco muy breve, vamos a darle la palabra al profesor Francisco Gutiérrez. Profesor, tiene 10 minutos para presentarnos los resultados de este importante artículo. Gracias. Pero me descuenta esto mientras comparto pantalla. Listo, perfecto. No, yo voy a ser súper breve. El artículo se llama "Tough Trade-offs", que sería como duros, dilemas complicados. Lo que no sé es cómo pasar. Ah, listo, perfecto. Voy a cambiar un poquito la narrativa simplemente para no repetir el artículo. En 1977, una asesora del entonces presidente Alfonso López Michelsen sobrevoló en avioneta el macizo de la Sierra Nevada, Santa Marta y La Guajira, y llegó a la conclusión de que había más o menos 70.000, 80.000 hectáreas de marihuana sembradas y esperaba que hubiera mucho más. Si uno mira en una perspectiva relativamente larga, eso significa que Colombia ha tenido durante por lo menos 50 años, de manera bastante estable, con altas y bajas, un campesinado ilícito, entre comillas, ahí tomo la expresión de William Ramírez, un campesinado que produce cultivos ilícitos absolutamente masivo. Naturalmente, con respecto a este campesinado hay mucha variación. Yo no voy a tener en cuenta, y no lo tuve en cuenta en el artículo, pero advertí pues que había mucha variación, que había que tener cuidado ahí. Pero el caso es que en todo, digamos, de todas maneras, este campesinado y la existencia de estos cultivos masivos, digamos, ha planteado varios desafíos naturalmente a las comunidades y a las regiones donde se producen estos cultivos, pero también al país. Entonces, esto se ha mirado como un problema legal,
como un problema humanitario, por supuesto que lo es indignante que muchos campesinos que han salido huyendo de la violencia ahora sean estigmatizados como criminales para solamente mostrar una arista del tema. Es un problema moral, y esto no solamente desde la perspectiva de líderes de la política gubernamental, también muchos líderes sociales en sus territorios plantean esto como un problema moral y como una pérdida, digamos, de viejas prácticas campesinas o étnicas. Tengo que decir también que muchos críticos y muchas personas muy críticas con el gobierno, sin embargo, ven a estos cultivos ilícitos como una expresión de narcocapitalismo, etcétera. Sobre esto ya hay una literatura amplia. Y, pues, por supuesto, también es un problema estatal, político y social, por la relación con el conflicto armado, etcétera, etcétera. Pero una cosa de la que se ha hablado mucho menos, y que sin embargo es fundamental, es que también es un problema agrario. De hecho, diría que es fundamentalmente un problema agrario, y lo demás son, en esencia, derivados. Claro, es un problema agrario con una expresión territorial, pero en esencia es un problema agrario. Digamos, desde una perspectiva agraria, y no, obviamente en 10 minutos solamente alcanzo a dar como la estructura del argumento. Por una parte, y eso lo destacaba Jennifer, muestra grandes similitudes con otros problemas de expansión con la frontera agraria. Muchas cuestiones que se marcan como los horrores de la coca en realidad han sido comunes y de hecho mucho más horrorosas en nuestras economías agrarias legales. Piensen en el caucho, etcétera, etcétera, con serios problemas regulatorios y de violencia. Y esto no solamente es colombiano, por supuesto, esto es global en América Latina. Me acuerdo que Hobsbawm reporta que la localidad de Guerrero, el individualismo violento estaba tan acendrado que los hombres preferían tener una pistola, tener un aparato de radio y que, digamos, alrededor de la pistola había toda una vida social, pero no hay que ir tan lejos, basta con leer a García Márquez y su relato sobre la economía del banano. Y aquí hay también un elemento muy fuerte, digamos, de la economía cocalera, que es la promesa y tragedia territorial. Es decir, el territorio en donde se expande, por una parte, tiene un problema grave que se expresa en Colombia con la idea de ausencia del Estado, que eso tiene tanto de largo como de ancho, no me voy a meter ahí, pero en esencia de falta de provisión de bienes públicos, falta de capacidades regulatorias, etcétera. Pero por otra parte, una gran promesa en el sentido de nuevas perspectivas, acceso a la tierra, acceso a movilidad social ascendente. Y por otra parte, hay grandes diferencias. La primera diferencia, la obvia, es el estatus institucional. Estos son cultivos ilícitos. Hay una diferencia muy fuerte también con respecto del estatus de los derechos de propiedad, aunque en todas estas experiencias de expansión de la frontera agrícola, los derechos de propiedad han estado en un estado de fluidez. Naturalmente, esto por ser un cultivo ilícito, entonces difícilmente se pueden consolidar. Y por otra parte, la regulación no estatal de la economía, que digamos ha caído. Digamos, por definición es imposible que el Estado la regule, entonces ha caído bajo la regulación de distintos actores armados, y ahí hay, digamos, el trabajo de José Antonio es bastante fuerte mostrando, es bastante impresionante mostrando cómo ha funcionado la regulación de las FARC, también naturalmente hubo regulación paramilitar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resultado? Digamos, el resultado agregado, y yo ahí muestro, digamos, con distintas medidas que no alcanzo a precisar aquí, pero, por ejemplo, incluso con los datos accesibles hice una medición del Gini de acceso a la propiedad en el mundo cocalero, etcétera, etcétera. En primer lugar, una economía campesina de mercado viable. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. En el contexto de un país como Colombia, esto es un resultado extraordinario. Sin dinámicas de concentración ostensible. Ustedes recuerdan que James Parsons en su trabajo clásico, esto es desde los 50, sobre la colonización antioqueña, hablaba de la lucha entre el hacha y el papel sellado, y después generaciones enteras de agraristas han descrito de manera brillante cómo el proceso de colonización dio origen a concentración de la tierra y a expulsión de los colonos hacia fronteras más allá incluso
a medida que hordas de abogados sofisticados y distintas formas de presión sobre la tierra los iban sacando. Esto en la coca no se observa muy claro, no quiero decir que sea un gran falansterio, pero en realidad, digamos, de equidad, pero lo que uno ve es que en esencia es difícil observar dinámicas de concentración. Ha habido, y esto, el excelente artículo de Mónica, de María Mónica y de Margarita lo muestra, un avance social de distintos sectores, contrariamente a las economías legales predominantes, como por ejemplo el ganado o en las economías que llegan a los territorios como el petróleo, la coca es excelente empleador, entonces genera trabajo, los trabajadores logran avanzar y logran muchas veces tener acceso a la tierra y comprar su pedazo de tierra. Los campesinos, digamos, se mantienen en sus parcelas que son básicamente rentables hasta que los fumigan, etcétera, etcétera. Contrariamente a la visión bastante reificada, según la cual los campesinos cocaleros viven rumbeando, dando bala al aire, etcétera, etcétera, realmente sí, estos fenómenos sí se ven, digamos, durante un par de generaciones, pero después empieza a haber un cambio intergeneracional, aprendizajes, transformaciones muy fuertes en los patrones de consumo y de ahorro. Aquí les muestro una diapositiva que a mí me encanta, que de la encuesta que hicimos el año antepasado. Ya ahorita vamos a hacer otra ronda de la encuesta en Tubaco. Y en esta encuesta le preguntamos a los campesinos cocaleros en qué se gastaban digamos, el excedente que pudieran conseguir. No, naturalmente no es que se enriquezcan, pero les queda algún excedente. Y fíjense que en esencia metían la plata en educación, fincas, raíces y activos fijos. Si uno estaba pensando en lógicas de desarrollo, esta es una lógica de desarrollo que quisieran obtener, que quisiera uno obtener en general. Y lo digo de manera muy seria. Pero por la naturaleza ilegal de este cultivo se paga con sangre. Ataques del Estado masivos, lo de las fumigaciones, regulación no estatal, precariedad y vulnerabilidad debido a la falta, digamos, por definición de regulación estatal. No voy a entrar en los detalles. Y aquí, esta es la última diapositiva, eso nos plantea una historia inquietante, porque fíjese que aquí la moraleja no es tan clara. Digamos, si uno mira desde el punto de vista agrario, no desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista, digamos, liberal de clase media, la solución no necesariamente es la legalización, porque muchas de las grandes virtudes de esta experiencia agraria dimanan de su carácter ilegal, entre otras cosas, su rentabilidad desaforada. Digamos, para cientos de miles de campesinos colombianos ya, que entre otras cosas fueron expulsados a sangre y fuego de economías legales durante el curso del conflicto armado, el verdadero desarrollo alternativo fue la coca. Ese es el nombre real del desarrollo alternativo en Colombia. Y en esa medida, digamos, las opciones, una lógica puramente moralizante y la idea de muy conservadora, a pesar de que tiene mucho eco en ciertos círculos intelectuales progresistas, de simplemente una solución de moralización que mira hacia un pasado que muchas veces no existió, porque muchas veces esa ampliación de la frontera agrícola fue una ampliación también extremadamente violenta y de destrucción del tejido social. No parece muy viable. No parece viable pensar el problema sin ignorar los procesos de cambio social que tienen lugar en estos territorios. Tampoco pensar, digamos, desde el formato habitual de las políticas públicas y sin tener en cuenta una visión crítica de esas políticas. Entonces, lo que, digamos, terminaría pensando muy en la tónica lo que dijo el profesor Gurhan, pensaría en que si se toma en cuenta esta dimensión, el problema de los cultivos también, o de hecho esencialmente como un problema agrario, es necesario plantear eso en el centro del debate de la política pública e incorporar la voz de los campesinos. Dejo ahí. Muchas gracias, profesor Francisco Gutiérrez.
Vamos a dar entonces la palabra al investigador y profesor José Antonio Gutiérrez. Bueno, ¿cómo hago para quitar la mía? Dejar de compartir. Debería tener la opción arriba en la pantalla, profe. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días allá, muy buenas tardes para los que no están en Colombia, que están en Europa. Primero que todo, pues agradecer al observatorio la invitación, porque pues técnicamente yo no soy parte del equipo. De alguna manera, pues algunos miembros del equipo me han adoptado como una especie de hermanito dentro de este proceso. Y hemos tenido, desde luego, muchos puntos de encuentro y muchos puntos de cruce. Mi investigación fue financiada por otro medio. ¿Ya? Mi investigación fue hecha en realidad para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda, para el programa de construcción de paz de este país. Y también fue apoyada por el Colciencias Irlandés, digamos, que es el Instituto de Investigación de Irlanda. ¿Ya? Entonces, a ellos mi agradecimiento, primero que todo. Y luego mi agradecimiento también a algunos miembros del equipo, ¿no? de este proyecto, en particular al profesor Francisco Gutiérrez, a Frances Thompson y a Camilo Acero, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir bastante, intercambiar muchas opiniones y discusiones en torno a estos temas, ¿ya? Mi trabajo partió un poco de otro ángulo. El ángulo del que yo partí fue de todo el tema de lo que era la gobernanza rebelde, ¿ya? Entonces, en cierta medida, como... este teléfono, porque me están empezando a llegar mensajes y me desconcentra. No puedo, me están mandando cosas ahí. Es que con esto de las protestas que hay en Colombia ahora, me están llegando 50 mensajes por minuto, ¿ya? Como Jonathan explicaba en la introducción ya que hizo, una de las digamos, ideas del proyecto en el que ellos están involucrados es ver cómo las economías conflictivas, las economías ilícitas pueden convertirse en economías de paz o de construcción de paz. Para mí, una de las preocupaciones era cómo todo el tema de la gobernanza rebelde podía convertirse en una gobernanza de conflicto en un tema de construcción de paz, ¿ya? Ese era un tema que a mí me interesaba y que a mí me preocupaba sobremanera, ¿ya? Entonces de ahí comencé a hacer todo un proceso de investigación sobre el tema, digamos, de estos mecanismos de gobernanza a través de la etnografía en distintas zonas de conflicto, ¿ya? En Putumayo, en Cauca, en Tolima, en distintas partes, digamos, hice todo un trabajo etnográfico, digamos, para entender cómo se estaban, digamos, organizando estas zonas, cómo se estaban viendo estas regiones. No trabajé solo con zonas cocaleras, trabajé también zonas que no eran cocaleras, ¿ya? Y en base a eso, pues, llegué a una serie de conclusiones. La primera, digamos, y es lo que muestro dentro del artículo que publicamos en esta edición especial, es que el tema, digamos, el problema de la coca toca efectivamente con elementos de gobernanza, digamos, en esas regiones, y toca con elementos de desarrollo económico que fueron tratados o de manera muy superficial, insuficiente en el proceso de paz, o no fueron tratados en absoluto, ¿ya? Entonces, dentro de esto, yo lo que quiero plantear es que el caso de Argelia, en Cauca, es un caso muy interesante y muy trágico a la vez, porque es un caso que, de alguna manera, es un microcosmos, ¿ya?, del conflicto en Colombia. Es un microcosmos en el cual la coca ha respondido, por una parte, a los problemas, insisto, de desarrollo económico, ¿ya?, o ausencia de desarrollo económico, y por otra parte, a los problemas de la violencia, ¿ya? Yo creo que en el proceso de paz se dio un reconocimiento importante, ¿ya?, al plantear como primer tema para la negociación de la paz estable y duradera el tema agrario, ¿ya? Yo creo que eso fue un avance muy importante, porque se superó un poco la visión de que la dinámica de violencia dependían de la voluntad única y simple de determinadas partes, sino que esta voluntad se empezó a entender dentro de contextos mucho más amplios, mucho más generales y de dinámica, digamos, lo estructural, ¿ya? Dentro de eso, el problema agrario, ¿ya?, en particular el problema de la concentración de tierra espantosa que hay en Colombia, se tocó, se insinuó
no se solucionó, y me voy a referir a eso más adelante, pero se ligó al tema, digamos, de las economías de uso ilícito, en particular al problema, digamos, de la producción de drogas en el campo colombiano, ¿ya? Ese tema, digamos, se reconoce, ¿ya? Se reconoce, pero no se avanza mucho más allá, y el caso de Argelia, insisto, es un muy buen resumen para este tema. Como todos saben, Argelia está en el sur del Cauca, ¿ya? He escuchado mucho el conflicto en el norte del Cauca, pero el sur del Cauca ha sido siempre, digamos, una especie de agujero negro del cual no se escucha mucho, no se sabe mucho, aunque Argelia tuvo el pasado año bastante espacio en los medios debido a la violencia extrema que se estaba viviendo en ese territorio. Puedo referirme a eso, digamos, incluso con datos después de esa investigación, cuando volví la última vez a Argelia, que sí, en realidad, o sea, se veían unas situaciones, digamos, muy, 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 muy graves, ¿ya? Argelia está, digamos, en el cruce, ¿ya?, entre lo que es el Valle del Patía y toda esa zona, digamos, montañosa de esa cordillera occidental, que luego cae hacia el Pacífico, ¿ya? En ese sentido, en Argelia se da un cruce de ciertas dinámicas del conflicto propia de las cordilleras con las dinámicas de conflicto que se están dando en el Pacífico. Es una zona en la que se produce droga, y se produce mucha droga. O sea, según datos de los campesinos, allá se estaban produciendo 5 toneladas de cristal a la semana en el momento en el que yo estaba trabajando allá, ¿ya? Con 14 cristalizaderos, etc. O sea, había toda una infraestructura, digamos, industrial en ese municipio, que realmente no se ve en muchas otras partes de Colombia. Es una cosa realmente impresionante. O sea, que los cultivos de coca están ahí, los laboratorios están ahí en la carretera. O sea, eso usted lo ve. Entonces el problema no es tanto... El problema en realidad es que lo dejen entrar a Argelia. Ya una vez que usted entra, pues ya lo ve todo, porque eso no es... Ahí no hay nada que esconder, no hay nada de nada. Les voy a mostrar algunas fotos de cómo es la geografía de esa zona, porque también esa geografía da ciertas particularidades de por qué también... Y ese proceso organizativo ha podido ejercer una resistencia tan importante también a los intentos de fumigación, a los intentos de erradicación que han habido, ¿ya? Entonces, siguiendo un poco con este tema, y se produce mucha cocaína, ¿ya? Y también circula, digamos, hacia el Pacífico, en las redes de salida. Entonces, es un escenario, digamos, muy... Con el tambo, con algunas, digamos, zonas aledañas que tienen, digamos, esa ventaja de la producción y también de la facilidad para la salida, ¿ya? Los orígenes de la colonización en Argelia están inevitablemente ligados, ¿ya?, a la violencia en Colombia, ¿ya? Pese a que la colonización en Argelia comienza muy tardíamente, hacia 1910, 1920, con todo el tema de la cera vegetal, no es sino hasta los años 40 que comienza un proceso de población de importancia, ¿ya?, con muchos liberales que venían escapando de la violencia. En ese sentido, Argelia ha sido una zona tradicionalmente liberal, no diría tradicionalmente liberal, sino que prácticamente exclusivamente liberal, ¿ya?, con una nula, si es que acaso existe algo de presencia conservadora, ¿ya? Y digamos, todo ese proceso de colonización, como digo, iba de la mano con todo lo que fue el proceso de violencia, ¿ya? Argelia, también por las peculiaridades geográficas, se convirtió en ese sentido en una especie de asilo, de refugio, ¿ya?, para estas poblaciones perseguidas, que se dedicaron al cultivo de café, como prácticamente todas las poblaciones de pequeños campesinos en Colombia hasta esa época. En Argelia siempre hubo coca, ¿ya?, pero la coca se utilizaba para mambear, por una parte, porque los campesinos tradicionalmente mambeaban ahí, y se utilizaba también para intercambiarlo con los indígenas en el mercado de Almaguer, ¿ya? Pero el grueso, digamos, del ingreso económico provenía del café. Hasta que se da la crisis del pacto cafetero en 1989, y eso hace que se dispare la coca. Se dispara la coca y también se dispara la demografía, digamos, en la zona, porque cuando se dispara la coca en los 90, además con todo el avance del paramilitarismo en otras zonas del país, comienza un flujo importante, ¿ya?, de campesinos hacia esa región que respondían nuevamente, insisto, a esa doble dinámica del conflicto en Colombia, ¿ya?, al desarrollo económico, precisamente por la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades y la existencia, como bien decía Francisco, de una alternativa de desarrollo, ¿ya? Juan, y luego... Perdóname, te voy a interrumpir, te quedan 2 minutos.
Sí, ya lo sé, voy para allá. Y se da también por el tema, digamos, de nuevamente la violencia, ¿ya? En este caso la violencia paramilitar, ¿ya? Digamos, esa afluencia hizo que y voy a tratar de compartir pantalla porque les quería mostrar una cosita. A ver, ¿dónde está esto? No lo encuentro, ¿no? Entonces no les voy a compartir pantalla. Pero lo que les quería decir es que ahí se genera una dinámica en la cual la coca se pasó a llamar la mata de la resistencia, ¿ya? ¿Por qué a la coca le dicen la mata de la resistencia? Porque permitió dos cosas. La primera, un proceso de autonomía importante de los procesos organizativos de esa comunidad, ¿ya? Como dice el título del artículo, todo lo que tenemos se lo debemos a la coca. Construyeron escuelas, construyeron carreteras, incluso si ustedes ven el informe que da la FARC de los bienes que tenían que entregarle al Estado en el proceso de desmovilización, van a ver ustedes toda la cantidad de obras sociales con cifras que se hicieron en Argelia. Eso es lo que hizo la insurgencia. De ahí para allá lo que hicieron las comunidades es mucho más, ¿ya? Pero también les daba mucha autonomía financiera como proceso organizativo. Lo segundo es el tema de que la mata de la resistencia, y ahí retomo lo que planteaba Francisco, hizo posible que en una región donde el promedio de los campesinos tienen 0.3 hectáreas de tierra, el campesinado siguiera siendo viable, ¿ya? Entonces, era una mata de la resistencia no solo por la autonomía que les daba, sino porque además les permitía existir en cuanto campesinos. Y yo quiero decir ahí una cosa ahí agregarla, de que si el campesinado todavía existe en Colombia, el pequeño campesinado, en gran medida, gracias a la coca, y en gran medida ha sido gracias a la existencia de la insurgencia. Y esas son dos cosas que toca entender, digamos, de una manera muy crítica y problematizarla mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el proceso de paz? Con el proceso de paz, estos procesos, digamos, se quiebran de alguna manera, se genera un vacío de poder, no se miran las alternativas de gobernanza, ¿ya? Y eso genera un desorden territorial tremendo, con mucha violencia, y no se entiende todo el orden político que se había establecido alrededor de la coca, que sencillamente se criminaliza, que sencillamente el campesino se le convierte, como decía William Ramírez, en un campesino ilícito, pero no se le entrega nada a cambio. ¿Hubo alternativas en el proceso de paz que salieron? Sí, salió el tema de los terres de paz, que digamos no se consideró, pero todas esas eran alternativas que podían haberse dado. Sobre todo en un país que tiene reconocimiento de órdenes jurídicos alternativos, como en el caso de Colombia, que se le ha dado a los afros, que se le ha dado a los indígenas, pero que todavía se le sigue negando a los campesinos. Y eso yo creo que es una cosa que la actual propuesta de referendo campesino puede entregar muchos elementos para poder superar esa, digamos, injusticia histórica. Y por último, y con esto voy a terminar, está el tema de lo que ocurre también con la economía, ¿ya? Y es que se habla mucho, digamos, del no cumplimiento del proceso de paz, y yo creo que eso es cierto, yo creo que lo podemos reclamar y tenemos el deber incluso de exigirle al gobierno que cumpla. Sin embargo, yo creo que en el tema de cultivo ilícito de tierra, aún así el gobierno cumpliera y hubiera cumplido, no se solucionaba este problema. Y lo planteo porque con 0.3 hectáreas de tierra por familia, ¿ya? No hay proyecto productivo que aguante. Hay otros problemas que son mucho más estructurales, que son mucho más de fondo, que no se han tocado, que también son parte de esa ecuación. Entonces, pues voy a terminar con eso para no pasarme mucho en el tiempo, y si hay preguntas, pues podemos volver después en la sección de preguntas al final, pero lo único que quiero plantear es una última reflexión. La ciudadanía hoy día en Colombia está tremendamente indignada por las escenas de violencia y de abusos que han visto en todo el país. Esas escenas que ahora se están viendo en las ciudades son el pan de cada día en muchas de las zonas cocaleras, cuando llegan, digamos, las fuerzas del Estado. Y creo que entender el problema cocalero en esa dimensión también nos da las herramientas para entender de por qué esos campesinos han estado tan indignados durante tanto tiempo. Entonces quiero terminar con esa reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a darle ahora la palabra a Mónica Parada y Margarita Marín. ¿Se ve bien? Sí. Sí, Mónica. Moni, quita lo de presentación porque nosotros vemos es la pantalla negra de las diapositivas, entonces se ve más. Bueno, la dejo así. Sí. No tengo ni idea cómo, pero bueno.
Buenos días para todas las personas que nos están oyendo. Con Margarita nos propusimos pues tomar el trabajo de campo que habíamos hecho durante 2 años en diferentes regiones. Yo particularmente estuve trabajando en Puerto Asís y en el Catatumbo, pero también a través de los otros compañeros del equipo pudimos también recolectar información en Tumaco, a través de entrevistas con campesinos y campesinas cultivadoras de coca o personas que estaban involucradas de una u otra forma en la economía cocalera, y a través de la realización de una encuesta con usuarios del programa de sustitución de cultivos. Y nosotros específicamente teníamos un propósito y era revisar cuáles eran esos roles que las mujeres cocaleras o las mujeres campesinas cumplían dentro de la economía de la coca, cuál era su nivel de involucramiento en esta economía, teniendo en cuenta que en el contexto colombiano las mujeres rurales, las mujeres campesinas, tienen unas luchas de muchas décadas intentando mostrar, visibilizar que el trabajo productivo que ellas hacen, que va mucho más allá del cuidado de la familia, de los trabajadores o el cuidado de las huertas, lo que usualmente se conoce como ese trabajo reproductivo o el trabajo no remunerado. Y teníamos el interés de mirar qué era lo que estaba ocurriendo o cómo las mujeres campesinas estaban involucradas en la economía cocalera. Y lo que quisimos hacer es un análisis, digamos, de la división sexual del trabajo en esta economía. Para esto nos permitió darnos cuenta pues que la economía cocalera, como bien decía José, como también lo sugería el profe Francisco, es una economía que se ajusta muy bien a las economías familiares porque permite tener en pequeñas propiedades, digamos, cultivos que puede que no sean ultra rentables y no hagan a estos campesinos tener ingresos escandalosos, si permiten un nivel de vida que otras economías que son lícitas probablemente no permiten, ¿sí? Entonces las mujeres tienen un chance de combinar de alguna forma las labores estas reproductivas que de trabajo no remunerado con otras que son productivas y que les generan un rédito económico, que ya vamos a ver un poco cuáles son las implicaciones de eso. Además, esta economía permite pues sistemas de créditos informales, flexibles, que facilitan para los campesinos el acceso a semillas, a insumos, en unas condiciones mucho más favorables que otras economías. Además, tiene unas redes de compra y de comercialización de una materia prima que son fijas, entonces siempre hay demanda por la hoja o la pasta base, pues digamos que le quita un peso a que otras economías campesinas también pues tienen, de no tener nunca de pronto a quién venderle los productos que sacan. Y por último es que esta economía tiene distintos posibilidades de trabajo, no solamente directamente en el cultivo, sino por jornal, por ejemplo, en la raspa, en todo el procesamiento de la hoja hacia la pasta base, pero sobre todo, esto es bien importante, en las cocinas, en la preparación de alimentos. Entonces las mujeres tienen también ahí un chance de participar en la economía cocalera, porque son usualmente ellas las que contratan en las grandes fincas o en las fincas medianas para la preparación de alimentos de los trabajadores. Entonces esto, ¿cuáles son, digamos, los impactos en la vida de las mujeres? Nosotros tomamos la información de un índice de agricultura, un índice de empoderamiento agrícola de las mujeres, para revisar 4 dimensiones. La primera es en la producción. Vimos que las mujeres, como hacen pues en nuestras entrevistas y tanto en la encuesta del PENIS, las mujeres tenían un poder sobre la decisión de cultivar o no, o sobre la decisión de trabajar o no. Y eso pues digamos es una condición que facilita escenarios cocaleros, así como para el acceso de recursos, como les decía, de tierra, de crédito en zonas donde, como en Putumayo, donde los conflictos por la tierra no son como ocurren en otras zonas. Allá la tierra no es así, está de alguna forma disponible, las personas, o lo que veíamos es que existen muchos arreglos entre las familias campesinas o entre los propietarios y los no propietarios para poder trabajar de manera conjunta la tierra. Entonces la tierra, digamos, no es un problema, el acceso a la tierra para cultivos no es un problema como en otras zonas del país. Me estoy refiriendo específicamente al caso de Puerto Asís.
También vimos que hay un impacto en el ingreso de, en los ingresos individuales y en la posibilidad de controlar esos ingresos individuales. Entonces las mujeres nos manifestaban siempre que ellas tenían como una bolsa, para, una bolsa menor, una caja menor para ellas poder invertir en sí mismas, en su cuidado personal, también invertir en el cuidado de los hijos. Entonces era una caja que era distinta a la de los ingresos familiares. Y eso necesariamente pues les da también una mayor capacidad de toma de decisiones frente a cómo controlar los recursos, y además sirve como un colchón para una ayuda para salir de situaciones de violencia doméstica, como otros estudios lo han mostrado en el mundo agrario. Y finalmente, precisamente como la coca tiene estas condiciones, hay unas posibilidades de que las mujeres puedan controlar de mejor forma su tiempo. Entonces eso les da flexibilidad para combinar los trabajos productivos con los productivos a los que no renuncian. O sea, las mujeres en las zonas cocaleras siguen siendo las principales encargadas de los cuidados de la familia, de los trabajadores, pero la flexibilidad que tiene la economía cocalera les permite hacer esta combinación de labores. A la luz de estos primeros hallazgos, quisimos entender un poco cómo el PENIS, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, afrontaba estas realidades o entendía estas realidades de las mujeres cocaleras. Además porque el PENIS, como fue producto del acuerdo de paz, el acuerdo de paz fue muy insistente de que todos los diseños institucionales que venían del acuerdo de paz tenían que tener un enfoque de género, ¿sí? Pero este enfoque de género nunca se llegó a materializar por diferentes razones. La primera es que hubo una exclusión de las mujeres en todas las negociaciones de los diseños del PENIS, a pesar de los compromisos de género que tenía el acuerdo. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios funcionarios del Estado que lo reconocían explícitamente sobre su necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de mostrar cifras sobre erradicación, y lo que eso necesariamente tuvo costos en la participación de las mujeres para que el diseño pudiera tener en cuenta esto que les conté anteriormente de cómo ellas se beneficiaron de alguna forma de la coca y de su involucramiento en la economía cocalera. Además, el enfoque tiene un problema que tienen muchas políticas públicas, y es este enfoque familista, o sea, que genera toda una serie de incentivos en cabeza de la familia, de un núcleo familiar, y es usualmente por las características de la sociedad colombiana, el enfoque familiar casi siempre tiene un representante y este representante es el masculino. Entonces tenemos de los 90.000 inscritos al PENIS, los titulares, o sea, es decir, los que reciben directamente y los que hablan directamente con el Estado son los hombres, el 35% son las mujeres, y de los que reportan que existen beneficiarios, la mayoría de las beneficiarias, por supuesto, pues son las mujeres. Entonces esto siempre pues en otras políticas se ha visto que, y también por la misma voz de los funcionarios, ha visto que es difícil avanzar cuando se entregan esta serie de incentivos a nombre de un solo representante familiar y no se incluyen a las mujeres para que ellas puedan tomar también decisiones. Y finalmente el PENIS no incluye a otros actores de la cadena productiva como las cocineras. Como les decía, en la economía cocalera las cocinas, la preparación de alimentos son un aporte clave para el mantenimiento de toda la cadena productiva en el cultivo. Cuando se excluye una de las principales fuentes de ingresos de las mujeres, pues se deja a estas mujeres sin ninguna posibilidad de insertarse en otros mercados laborales que probablemente no existan, no existen en estas regiones donde predomina la coca como la economía, digamos, base de la región. Margarita. Listo, pues ya entrando un poco en los datos que nos dio la encuesta, nosotros quisimos analizar dos medidas, una objetiva y otra subjetiva. Entonces, en cuanto a la objetiva, entre muchas de las medidas que hay en la encuesta, que la cual, por cierto, está disponible en la página web del observatorio para consulta de cualquier persona, encontramos que en el caso tanto de hombres como mujeres que eran cultivadores de coca y decidieron entrar al programa PENIS, ellos hicieron un gran sacrificio en sus ingresos. O sea, si ven en el gráfico, por ejemplo, las mujeres ganaban en promedio $406 antes de iniciar el programa, y después de entrar al programa, cuando hicimos la encuesta, pasaron a percibir $195 en promedio. Esto es un gran sacrificio real de ingresos por entrar al programa de PENIS. Y la contrapartida, que era el otro componente de los hombres y mujeres que no estaban vinculados a la economía cocalera,
pero están en la región y por tanto podrían también entrar al programa, vemos que no compensa tanto este sacrificio que hicieron los otros grupos. Entonces, pues esto muestra que si bien pues el PENIS tenía muy buenas intenciones en muchas cosas, en materia de ingresos realmente pone en peor posición a ambos grupos, siendo el más vulnerable en este caso las mujeres, que fueron las que más sacrificaron. Puede seguir a la otra diapositiva. Ahora, en cuanto a las medidas subjetivas, le preguntamos a los usuarios del programa si sentían que la coca les había dado independencia económica. Y en el caso particular de las mujeres, era mucho mayor el porcentaje de mujeres que decían que efectivamente la coca les había dado esa independencia económica, que otro tipo de economías rurales no les habían logrado proveer. Ahora que vamos a hacer la segunda ronda, como dijo Francisco más temprano, pues queremos ver ya 4 años después de la implementación del programa, cómo fue el proceso en el tiempo, pues teniendo en cuenta este gran sacrificio que a mitad de implementación del programa ya nos estaban evidenciando, sobre todo las mujeres, que estaban haciendo por apostarle a la sustitución. Entonces, pues en este caso a nosotros nos preocupó bastante porque vemos que el PENIS no tuvo en cuenta esa diferenciación de género y no tuvo en cuenta lo que decía Mónica, pues en cierta forma parece ser que les quitó esas posibilidades de ahorro y de colchón económico al hacer ese sacrificio en sus ingresos, pues por pasar a cultivos de uso legal. Y por supuesto, pues esto tiene diferentes implicaciones de política. La primera es que esto no solamente se restringe al PENIS, este es un diseño que se utiliza casi para todos los programas de desarrollo alternativo que el gobierno ha presentado antes y sigue presentando después del PENIS. Siguen pensando en un diseño de economías familiares, desconociendo pues la composición social de los territorios cocaleros. La segunda implicación es esto del enfoque de género. El enfoque de género está siempre presente en todas las discusiones de política que nosotros vemos, pero el gobierno y las organizaciones sociales y la sociedad en general todavía no saben muy bien cómo implementar ese enfoque de género. Entonces hay que empezar a pensar un poco como en específicamente cómo para las mujeres cocaleras o las mujeres que están trabajando en la economía cocalera de diferentes formas o se benefician de ella de diferentes formas, cómo se ve un enfoque en una política que quiere no promover ese retroceso social que las mujeres y social y económico que las mujeres alcanzan en esa economía, a pesar de obviamente todos los riesgos que su involucramiento o su presencia en esos territorios tiene. Listo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Margarita. Finalmente, vamos a dar la palabra a Camilo Acero y Diana Machuca. Sí, buenos días. Les voy a compartir mi pantalla. Y ya pueden verla, ¿cierto? Entonces, el artículo que escribimos con Camilo se titula en español El programa de sustitución a prueba, avances y retrocesos del acuerdo de paz en la política contra los cultivos ilícitos en Colombia. La pregunta central que queríamos tratar en este artículo era de qué manera los escenarios de paz inciden en la agenda de política de drogas. Por supuesto, tomamos como caso de estudio el acuerdo de paz, las negociaciones de paz en Colombia y pues todos los diseños institucionales que se arreglaron en el espacio de negociación del punto 4, específicamente con el tema del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. Entonces, el objetivo que teníamos principal en el artículo era identificar esos avances o retrocesos o legados que existen en las conversaciones de paz para transformar o cambiar los diseños institucionales de la política de drogas. Queríamos ver esas novedades y también esos legados que pronto se discutían en esos espacios de paz.
para hablar un poquito de los métodos y de las fuentes de información que usamos, lo que hicimos en el artículo básicamente fue hacer un seguimiento a las distintas posiciones de actores claves dentro del proceso de paz y dentro de la política antidrogas. Por supuesto, en un primer escenario pues estaban las partes que discutieron el acuerdo de paz, funcionarios del gobierno Santos, los jefes negociadores y los jefes negociadores de las FARC. En un segundo lugar estuvieron o tuvimos en cuenta a los opositores al acuerdo de paz, distintos partidos políticos y personalidades políticas, agencias de seguridad del Estado también, que se opusieron pues al acuerdo, y al punto 4, en general, que se opusieron realmente al acuerdo. Y por último, consideramos un tema muy importante que lo rescataba un poco en su presentación el profe Francisco, las voces de las comunidades y organizaciones, ya sea involucradas como cultivadoras o productoras de cultivos de uso ilícito, o personas que desde hace muchos años han participado en las discusiones en torno a la política antidrogas desde comunidades, organizaciones sociales y ONGs. Como un poco lo planteaban al principio, pues esto hace parte de un gran proyecto que hemos iniciado con el observatorio desde el 2018, teniendo un repositorio muy grande de entrevistas que hemos hecho en Tumaco, Puerto Asís, Catatumbo y Santa Marta. En este artículo utilizamos 24 de esas entrevistas que se hicieron a funcionarios del PENIS en la región, pero también a nivel nacional, líderes de la COCAM, representantes y delegados de las FARC en las distintas instancias de participación del PENIS. También hicimos una revisión muy juiciosa de prensa y una consulta de archivos documentales que nos permitieron hacer una buena triangulación y un seguimiento como importante a esas posiciones de los actores claves, que luego pues nos dio un poco ese resultado que obtuvimos en el artículo que ya les muestro a continuación. Es un poco el planteamiento central, y con esto también se retoma o retomo mucho la idea del trilema entre política antidrogas, desarrollo y construcción de paz. Es que efectivamente el acuerdo de paz y el escenario de paz en Colombia permite dar unos avances muy importantes en la política antidrogas relacionados con desarrollos económicos y agrarios. Pero dentro de esos avances también hay unos legados muy importantes de la pasada política antidrogas en Colombia. Entonces, un poco en el artículo con Camilo lo que hacemos es hablar de un diseño mixto del PENIS que trae esas novedades, esos aspectos muy progresistas de la política antidrogas, que luego en una fase de implementación del PENIS termina prevaleciendo sus aspectos y sus legados un poco represivos y violentos de esa pasada lucha antinarcótica que pues finalmente no termina siendo tan pasada, y hoy en día vemos como un poco los resultados de esa implementación dificultosa del PENIS. Entonces, en el artículo lo que hacemos es mostrar esos avances en cuatro dimensiones de la política antidrogas. En primer lugar, vemos entonces, con respecto al tema de erradicación forzada y desarrollo alternativo, las grandes estrategias de la política antidroga, qué cambios tuvo en esta dimensión o generó el acuerdo de paz. Entonces, una primera dimensión de contexto que pues no se deriva evidentemente del acuerdo de paz, pero que se articula muy bien a los compromisos del acuerdo, es la suspensión de la aspersión aérea. Este componente fue muy importante porque en el planteamiento del acuerdo de paz lo que se propone muy, muy clave es que la sustitución de ahora en adelante era o es la estrategia prioritaria de la lucha contra las drogas. Entonces, esa suspensión de la aspersión aérea juega muy bien, digamos, en términos del diseño institucional, con esa priorización que el acuerdo introduce de la sustitución. Si recordamos antes del acuerdo de paz, pues la estrategia fundamental era la erradicación forzada a cargo de la aspersión aérea. Eso lo intenta cambiar el diseño del PENIS. Sin embargo, un legado muy importante es que se mantiene esa orientación cero coca en el PENIS. Es decir, antes de intervenir cualquier territorio, se erradican las matas de coca. En segundo lugar, un avance pues, importante que se deriva evidentemente de este escenario de participación, perdón, de acuerdo con la guerrilla de las FARC, es que en anteriores programas de desarrollo alternativo no hay claramente esta oportunidad de que las FARC como actor armado participen en estos programas. El PENIS, como resultado del acuerdo de paz,
garantiza esta participación de las FARC, no solamente en el punto 4, sino en muchos otros puntos del acuerdo, y es una participación estructural y estratégica de diferentes componentes en los diseños del PENIS y en el proceso de implementación. Con respecto al tratamiento para los cultivadores, veíamos en programas de desarrollo alternativo anteriores que la participación era muy mínima, y esto lo rescata la literatura nacional que hay sobre el tema. El PENIS introduce unas instancias de participación a nivel nacional, local y regional, donde las comunidades, las organizaciones sociales pueden dar su voz y su voto sobre el diseño y la implementación del PENIS, y estaba como muy dirigido a que fueran las mismas comunidades las que pudieran implementar la política de sustitución. Finalmente, un componente importante respecto a la relación de estas políticas antidrogas con políticas agrarias reformistas, pues tenemos toda esta articulación, este diseño que genera el acuerdo de paz entre el punto 1 de la reforma rural integral y el punto 4, donde se esperaba unas armonías como importantes entre las medidas del punto 1 de acceso a la tierra, formalización, ordenamiento socioambiental del territorio, y el programa de sustitución. Sin embargo, este diseño mixto en su fase de implementación, lo que hemos visto es como una inestabilidad realmente de esas posturas un poco contrarias, y lamentablemente en la implementación lo que ha permanecido es esa visión nuevamente represiva, violenta de la pasada lucha antidroga, rezagando los elementos novedosos del PENIS. Un elemento que se me pasó en el tratamiento para los cultivadores dentro del diseño del PENIS es que implementa o pretende llevar a cabo esta ley de tratamiento penal diferencial. En términos de la implementación, pues lo que hemos visto es que se ha mantenido la suspensión, pero con la suspensión de la aspersión, pero con unas claras intenciones de este gobierno de reanudarla desde el principio, y esto es desde gobierno Santos. La erradicación forzada manual y terrestre se ha mantenido y ha generado unos conflictos entre cultivadores y fuerza pública muy importantes, que han desencadenado, digamos, conflictos muy severos en ciertas regiones, y han permanecido los incumplimientos sistemáticos del PENIS. En ese sentido, lo que vemos es la no priorización de la sustitución como la estrategia principal de esta lucha contra los cultivos ilícitos en tiempos de paz, un poco para sintetizar el asunto. Inicialmente las FARC participaban en muchas instancias, luego el gobierno, sobre todo con la transición Santos-Duque, se marginalizó a las FARC. Lo mismo pasó un poco con los cultivadores, las comunidades y organizaciones que participaban en las instancias del PENIS. Solamente para poner un ejemplo, a nivel nacional el año pasado el Consejo Permanente de Dirección, que es esa instancia nacional en la que participan las organizaciones, solamente se convocó una vez, y las organizaciones rechazaron ir a esa instancia cuando se debe convocar una vez al mes. Lo mismo, un caso muy trágico que nos muestra este incumplimiento del PENIS. El año pasado, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales en el Putumayo renuncia a participar de todas esas instancias del PENIS, precisamente por unas condiciones de seguridad importantes. Y pues no hay, después de casi cinco años de implementación, pues no hay ley de tratamiento penal diferencial. De esas 99.000 familias están en un limbo jurídico bastante importante. Y pues no hay una articulación efectiva entre el PENIS y la reforma rural integral. Creo que Camilo nos puede complementar también un poquito estos hallazgos. Entonces le doy la palabra. Gracias, Diana. No, solo de pronto dos o tres ideas ya para cerrar y dar espacio a la discusión. El primero es que, en resumen, lo que nosotros encontramos es que, un poco siguiendo lo que decía José Antonio, el PENIS en sí tenía un diseño problemático. Si bien había avances importantes en torno a intentos de descriminalizar a este campesinado considerado ilícito y de incorporación de pronto de una agenda transformadora como era la articulación de la reforma rural integral con el acuerdo, esos eran aspectos novedosos. Sin embargo, terminó, digamos que en la misma tónica de
seguir con erradicaciones forzosas y sobre todo priorizando ante todo la erradicación de coca sobre cualquier otra medida posible. En la práctica esto, ya mencionaba Diana, terminó minando el penis, pero además de eso, si bien había un diseño problemático, la implementación fue completamente desastrosa, y eso hay que decirlo, desde gobierno Santos, la implementación empezó mal y ya Duque, digamos que terminó de acabar un poco con el programa. Hay que decir que se decía que la virtud de la persona encargada, digamos, de la implementación del acuerdo de paz delegado por el gobierno Duque, su virtud era decir la verdad, y la verdad que llegaba a decir los campesinos era que no había plata para el penis, y esa era la virtud de este personaje. Por tanto, obviamente hay responsabilidades, pero la idea que nos queda después de este artículo es que en sí mismo el diseño del programa tenía problemas. Y eso pasó al siguiente punto, y es que la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es que efectivamente ya hay un, digamos que cierto acumulado, tanto académico como de discurso sobre la crítica contra la fumigación y la erradicación forzada. Estamos todavía en mora de entender realmente qué ha pasado con el llamado desarrollo alternativo en Colombia o la sustitución de cultivos, porque el desarrollo alternativo en Colombia lleva al menos 40 años y la historia realmente ha sido una historia de muchos fracasos, si consideramos no más en términos de la eficiencia del gasto, es decir, los recursos invertidos en desarrollo alternativo con respecto a los resultados obtenidos, dejan mucho que hablar de 40 años de implementación de sustitución. Entonces, si bien hay un discurso progresista que dice no erradicación, sustitución, estamos en mora como academia y formuladores de política de entender cuáles han sido los problemas de la sustitución en la historia colombiana. Y hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Sí, apaga el micrófono, Alexander, gracias. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿cómo aprende el Estado colombiano? ¿Y qué hemos aprendido de 40 años? Para empezar a hacerse esta pregunta hay que empezar a ver cuáles son los acumulados históricos, las evaluaciones existentes, si hay, por parte del mismo Estado, de los programas y las políticas que ha implementado durante años. Y por otra parte, ¿cuáles son esos legados y esas inercias que siguen pesando por parte de formuladores de política y por parte de funcionarios que básicamente siguen aplicando esquemas fallidos y que si en algún momento va a haber un futuro programa de sustitución, seguramente si no hay esta revisión crítica de lo que se ha hecho, terminaremos cometiendo los mismos errores que en términos reales no solo se pagan con plata, sino se pagan con deslegitimidad del Estado y enormes costos sociales. Ya, era eso, gracias. Voy a pedirle a Carolina si pudiéramos silenciar a todos los participantes, por favor. Listo, es que igual es un participante. Voy a ver si lo puedo sacar. Mi nombre. Ya, yo estoy encima de él silenciándolo cada vez que quita el micrófono. ¿No se puede sacar? Sí, voy a intentar. Gracias, Carolina. Sí, claro. Ya. No, ya. Listo, ya. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Muy bien, vamos a dar inicio al proceso de preguntas, diálogos, para extender un poco más esta conversación y poder aclarar seguramente muchas de las dudas e inquietudes que tiene nuestra audiencia. Entonces voy a pedirles por favor que levanten la mano y muy brevemente sus intervenciones, por favor, porque somos bastantes. Vamos a empezar con el profesor Darío Fajardo. Muchas gracias. Yo quisiera expresar mi satisfacción con estos estudios. Tenemos una gran coincidencia. En primer lugar, me parece que ubicar el problema como un problema agrario, como hace Francisco, es extraordinario. Y lo hago por lo siguiente, porque nosotros arrancamos con el problema de la droga más o menos a comienzos de los años 70. Y es a comienzos de los años 70 cuando las élites colombianas, a través del Pacto de Chicoral, deciden que en Colombia no se hace reforma agraria y que en lugar de reforma agraria se hace colonización. De esta manera se expulsa a una gran cantidad de población hacia lo que el profesor Jonathan está planteando, es decir, la frontera.
y la frontera como expresión del desarrollo desigual. Es decir, problema agrario y desarrollo desigual son el escenario ideal para que fructifique el tema de la producción de estos cultivos. Entonces tenemos dos situaciones que no se modifican. Es que en primer lugar, las tierras hacia donde se dirigen estos expulsados son tierras marginales, son tierras que no están dentro del mercado de tierras y en esa medida tienen un costo muy bajo. Y por otra parte se cuenta con una mano de obra muy barata, que es la mano de obra de los colonos y de la población, llamémosla excedente. Entonces Colombia se vuelve competitiva en el mercado internacional del narcotráfico. ¿Y eso ocurre en qué momento? Cuando se está disparando la demanda de narcotráfico en los Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Entonces hay una convergencia de la utilización que se hace del narcotráfico como un elemento que va a disuadir la participación en el movimiento por la paz y va a ser disuadido por la utilización y la difusión del consumo de psicoactivos. Es decir, se combina la necesidad que tiene el establecimiento norteamericano de expandir la utilización de psicoactivos con la posibilidad de que Colombia oferte de manera competitiva esa producción que se obtiene en zonas marginalizadas precisamente porque no se hizo reforma agraria. Y finalmente señalo lo siguiente, la aspersión aérea no está diseñada para acabar con los cultivos de coca, está diseñada para controlar la oferta, porque como el negocio es tan importante, hay una tendencia a que se expanda, pero si se expande, caen los precios. Entonces, la forma de evitar que caigan los precios es a través de la aspersión aérea. Entonces, es un regulador de la oferta. Eso quería señalarles como puntos centrales en los que coincidimos con las exposiciones que se han hecho. Mis felicitaciones por este trabajo. Muchísimas gracias, profesor Darío. Vamos a dar la palabra a Luis Enrique y Jorge Armando. Buenos días para todos. Me alegra saludarlos. A mí me genera una inquietud los dos artículos. Yo no escucho. ¿Ustedes escuchan? Luis Enrique, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Sí, no se escucha. ¿Ahí me escucha? Muy bajito. ¿Ahí me escucho mejor? Mucho mejor, gracias. Ay, gracias, qué pena. Bueno, a mí los artículos de Mónica, Margarita, Camilo y Diana me generan la siguiente inquietud. Ambos presentan hallazgos que cuestionan la continuidad del PENIS. Es decir, por un lado muestran que el PENIS tiene impactos e incidencias negativas en los ingresos de las mujeres y en los ahorros que adquirieron en la economía de la coca, y por otro lado muestran los problemas de diseño, básicamente sería como el pecado original del PENIS. Mi primera pregunta es si en últimas la implicación de política sería que tuviéramos que abandonar parcial o totalmente el PENIS, y en caso de que la respuesta sea no, porque además el reclamo de que se implemente el PENIS proviene además de organizaciones cocaleras mismas, sí, de organizaciones campesinas, hablamos de la COCAM o de ASCAMCAT en el Catatumbo, ellos han presionado e impulsado incluso acciones judiciales para que se implemente sobre todo el enfoque prioritario en la sustitución del PENIS. Entonces, mi segunda pregunta sería, dado si estamos de acuerdo en que el PENIS debería continuar, ¿cómo conciliamos esa necesidad de continuar el PENIS con ajustes que deberían atender a esos problemas de diseño y de impactos negativos que podría tener el PENIS en los ingresos de las mujeres particularmente? Gracias, Luis Enrique. Antes de darle la palabra para que respondan las colegas y los colegas, vamos a escuchar la pregunta de Jorge Armando. Cerramos y ahí sí damos la palabra para que respondan. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Armando Torres. Mi pregunta va dirigida al doctor Jonathan Goodman y específicamente es con lo siguiente. Si bien vemos que el fenómeno de las drogas, por no hablar de un problema, ha acarreado
inmensas problemáticas en los temas de salud pública a nivel mundial por la ingesta de sustancias psicoactivas. Y también observamos que en nuestro territorio, principalmente, somos el mayor productor de hoja de coca para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Las políticas públicas no han sido de alguna manera eficientes a lo largo pues, de lo corrido de los años en esta lucha contra las drogas. Sí se han visto que en ese tránsito entre una política y la otra, por ejemplo, cuando se utilizaba la aspersión aérea, con el glifosato reducimos nuestros cultivos ilícitos y dejamos de ser en ese momento, además de ser un país productor de coca, también dejamos de ser un país consumidor en esas márgenes que se muestran. Ahora vemos totalmente lo contrario, de alguna manera la producción de coca se ha visto afectada precisamente por el tema el consumo de coca, de clorhidrato de cocaína, por la finalización de la aspersión aérea, cuando volvemos a ser un país consumidor. La pregunta al doctor Jonathan sería, ¿cuáles serían esas recomendaciones para ir de manera articulada en esas políticas públicas, tanto del consumo como del control de la oferta en nuestros territorios, dado que la falta de voluntad política, si se quiere, de nuestros mandatarios a nivel territorial no ha sido bien acogida o simétricamente fundamentada cuando se formulan esos planes de desarrollo para que la podamos realizar? Bien, gracias Armando. Vamos a dar primero la palabra, no sé si Margarita y Mónica, el profesor Francisco antes. No, tres palabritas porque creo que voy a dejar aquí de mis intervenciones. Simplemente con lo que dice la pregunta de Luis Enrique es muy importante. Digamos, yo creo que destacar los límites del PENIS no implica perder entusiasmo por su implementación. Teníamos muchas cosas muy importantes, ese acuerdo, entre otras cosas, darle la voz a los campesinos. Y, digamos, sus límites no se pueden observar sino hasta cuando no se empiece la implementación. Entonces, no veo, digamos, una contradicción básica entre, digamos, hacer una crítica al diseño original y, por otra parte, digamos, apoyar este esfuerzo porque el bendito acuerdo se implemente, porque realmente, digamos, las trizas del acuerdo se ven sobre todo, digamos, en el punto 4, creo que es el punto más dramático, a pesar de que en general el acuerdo está en una mala situación. Y con respecto de la segunda pregunta, que creo que también Jonathan no está. Entonces la voy a transmitir a Jonathan, nos tuvo que dejar, entonces la voy a transmitir la pregunta. Ah, está ahí. Sí, ah, perfecto. Perfecto. Jonathan, are you here? No, creo que se quedó. Yes, sorry, I'm here. Oh. I'm sorry. Excellent, excellent. Yeah. So there was a question for you, basically about the fumigation of illicit crops. The person who made the question was saying that illicit crops in Colombia had diminished both consumption and production. And he was asking, in essence, how could we align public policies so as to continue on that path? I think that was the spirit of the question, basically. I didn't really understand that bit about aligning the production and consumption and fumigation. No. Yeah, exactly. That the person who asked the question claimed that fumigation had pushed down both production and consumption. And he said, how can we develop a policy that expresses the political will to keep on in that path, basically. So as not to continue with fumigation, is that what? Yes, you, yes. Yeah. Okay. I think that, yeah, that was the idea. Now, I mean, I suppose my first thing is obviously
the specifics about the Colombian context and fumigation, I completely defer to you and the Colombian team. That's the first point. But I mean, I think what your work is showing and you've made very clear is, you know, a very clear message coming out of this is don't fumigate. And it's not just, this is a broader thing across the three countries. You know, rapid attempts at reducing crop production through eradication measures are deeply, deeply damaging and always have rebound effects. So there's a clear message. Entonces, el primer mensaje claro que quiero dar, tanto del trabajo de ustedes en nuestro contexto, por lo que, como por lo que sabemos de los tres países, es que no hay que fumigar, que los intentos de acabar rápidamente con los cultivos ilícitos pueden tener efectos desastrosos y que además tienen efectos de rebote sociales y políticos. Y eso lo vemos en los tres países. Yes. Well, I'm going to end up just saying the things that are coming out of your work, but they also come out of the work of the other countries. And that is that, that there's no magic bullet alternative crop to replace coca or poppy by itself. Entonces, un mensaje claro que queremos dar y que sale del trabajo de ustedes, de los colombianos, pero también de los otros dos equipos y de SOAS, es que no hay una fórmula mágica para solucionar el problema o la presencia de los cultivos ilícitos. And ideas are kind of the boutique projects of alternative development don't come close to providing an alternative. Y el desarrollo boutique, que es un término muy de Myanmar, es decir, de pequeños proyectos alternativos, no cae ni cerca de solucionar los problemas relacionados con sustitución o con alternativas agrarias. So, I mean, this is something I'm learning from the Colombian work, but it also comes out clearly in Afghanistan and Colombia, is that we need to think much more carefully about the role of the state in these frontier and borderland regions and how people who would like alternatives but just can't move into alternatives until the state performs a different role in providing access to markets and providing access to credit and providing security and all whole range of public goods. Y algo que hemos aprendido, algo que hemos aprendido que es muy fuerte y es común a los tres países es que el papel del Estado en estos territorios es absolutamente central, proveyendo bienes públicos, proveyendo acceso a través de las carreteras, proveyendo también formas de regulación. Perfecto. Eso es lo único que quisiera, esto es muy importante, quisiera reforzar que ahí nosotros identificamos y en los aspectos positivos que destacó Diana del PENICE es que eso estaba previsto en el PENICE y no llegó nunca. Y quiero hacer simplemente dos anuncios con respecto a la fumigación. Pronto vamos a hacer un evento en el que plantearemos muchos resultados empíricos alrededor de la fumigación, mostrando, entre otras cosas, que no está rectilíneo, que esté asociada, digamos, a tantos bienes sociales. Y, por otra parte, que también el equipo está involucrado en un trabajo fuerte alrededor de una evaluación del desarrollo alternativo. Listo, dejaría ahí. Gracias, profesor Gutiérrez. Ahora sí le doy la palabra a los otros colegas. ¿Quién quisiera responder? Camilo. Solo una cosita rápida frente al comentario de Luis, y es que, claro, la demanda de las organizaciones campesinas, de hecho, no es solo que se implemente el PENIS, sino que se implemente el punto uno, que eso era una de los grandes innovaciones del PENIS, era por fin articular un programa amplio de reformas rurales, incluyendo acceso a tierras, bienes públicos y también formalización de la propiedad, como parte del acuerdo, como parte del programa de sustitución. El problema es que en el afán de implementar y arrancar matas de coca, el punto uno quedó completamente sin fuerza
y los bienes públicos que se esperaban que iban a llegar de la mano con el programa de sustitución nunca llegaron. Y esa es la demanda esencial, y creo que esa demanda, justamente reconociendo las imposibilidades de alternativas económicas en esos territorios, pues sigue estando más que vigente. La implementación del PENIS pasaría por empezar en serio a constituir el Fondo de Tierras y los distintos programas, por ejemplo, electrificación rural, que siguen en su condición pues, de incipiente. Sí, y con respecto al tema de las mujeres, yo sí creo que hay un problema en el diseño que no se soluciona, sino con un diseño que sea distinto, con alternativas. Lo bueno pues, del PENIS y de otras políticas es que las políticas tienen que seguir llegando y es necesario que, yo creo que esto de todas formas los funcionarios también lo conocen, lo que pasa es que sí necesitan un empujón un poco más grande y de verdad escuchar a las organizaciones sociales de mujeres para que entiendan que estos diseños así familistas en los que las mujeres son siempre las beneficiarias y no como titulares, titulares y como sujetos independientes, individuales, sujetos de derecho, es algo que se repite en todas las políticas agrarias, no solamente en la del PENIS. Entonces yo creo que ahí sí hay que empezar a pensar un poco cómo se diseñan estas políticas que quieren afectar o que quieren transformar las economías familiares e impactar de manera positiva a las mujeres, precisamente para que las mujeres tengan opciones también laborales y opciones reales de tener ingresos individuales y que no sea que como les dan el PENIS una plata y unos proyectos productivos que son para la familia, entonces las mujeres vuelven otra vez a ejercer únicamente los roles de cuidado y de trabajo no remunerado, que ese es uno como de los grandes problemas. Digamos que adhiero a lo que decía el profesor Francisco y Camilo sobre el PENIS no está aislado, el PENIS está atado a toda una política agraria que tiene que ser implementada y tiene que ser implementada teniendo en cuenta a las mujeres. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguno de los participantes tuviera otros comentarios o preguntas que quisiera compartir? Sí, yo quería plantear una cosa, Jennifer, no sé si pudiera... Claro que sí. Respecto a la última pregunta sobre si la fumigación fue efectiva o no, o sea, existe mucha información, digamos, para una cosa, para la otra, los vaivenes, digamos, de la producción cocalera dependen de muchas cosas, no solamente de la fumigación, como se ha querido ver, y ha tenido que ver con otras dinámicas. En Caquetá, por ejemplo, pues ahí hay bastante investigación de cómo el tema del precio de los insumos, por ejemplo, tuvo alrededor de esa misma época una influencia muy importante en reducir la producción. Pero a mí lo que más me preocupa es en realidad de que de la misma manera que el tema de la coca se ha excluido del problema agrario, del tema, digamos, de la droga, se excluye también qué ocurre con esos campesinos, ¿ya? Es decir, el tema de la droga en cuanto tal se reifica y se ha convertido en la mata que mata, cuando la mata no mata, es una plantita que está metida ahí y digamos, se le da una cierta fetichización diabólica, digamos, al tema de la droga, y creo que ahí se necesita una discusión mucho más amplia, porque yo no estoy seguro si eliminar la droga de por sí es algo bueno. ¿Ya? Yo creo que ese es un debate mucho más amplio. Yo personalmente creo que el tema de la legalización a todos los niveles es una cosa que debe estar en la agenda de discusión también. ¿Ya? Yo parto, digamos, con una posición muy clara frente a eso, que se basa en fundamentos morales, fundamentos éticos, políticos, desarrollistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es parte de una discusión muchísimo más amplia. El problema es que aún así me demuestran que la fumigación fue efectiva, ¿ya?, en términos de reducir la producción. Uno, no creo que eso en sí mismo sea un resultado ni positivo ni negativo, creo que tiene que ver con otros procesos políticos que no se están discutiendo. Y dos, el costo humano, ¿ya?, no se está tomando en consideración, ¿ya? Y aún así hubiera sido efectivo el costo humano en millones de personas afectadas, en desplazamiento masivo, en términos de militarización de territorios, violaciones y abusos a todos los niveles, creo que no compensa en absoluto las supuestas victorias pírricas que hubo a raíz de esto. O sea, yo creo, pero creo nuevamente que toda esta discusión nos fijamos solamente en producción, el consumo, pero no estamos viendo el impacto que sobre comunidades, sobre seres humanos tienen estas políticas. Y creo que esa exclusión del campesinado es muy compleja, ¿ya? Que el desarrollo al final no tiene sentido si estamos excluyendo a millones de personas de ese desarrollo.
Gracias, José. María Clemencia Ramírez y Darío Fajardo. Y finalmente, Cipriano. Perfecto. María Clemencia, estás en mute. Yo quisiera partir precisamente de la última intervención y de lo que termina planteando Francisco sobre la incorporación de la voz del campesino, porque se nos ha olvidado mirar a las comunidades, o sea, ellas, y en el caso que yo conozco, que es el Putumayo, llevan décadas mirando los procesos de sustitución, afectados por la acumulación, y yo pienso que ahí hay un aprendizaje que no hemos sido capaces de reconocer. O sea, ahoritica, por ejemplo, el año pasado, con el incumplimiento del PENIS, en el corredor Puerto Vega Teteyé, se genera un movimiento que se llama Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental del Putumayo. Y esto lo traigo a colación, porque ellos precisamente están diciendo que ellos son agrarios ambientales y dicen, somos cocaleros hasta el momento en que nosotros podamos sustituir, hasta que nos den las carreteras, hasta que nos den todo esto que hemos hablado para lograr el desarrollo alternativo. Y dicen, hemos llegado a un punto en que no vamos a seguir arrancando las matas de coca. O sea, la estigmatización de la mata que hemos visto es replanteada y han llegado a un punto, en el caso de este corredor, en que dicen, nosotros ya somos campesinos, tenemos la facultad también de decir qué queremos en este territorio. Ellos construyeron un proyecto de desarrollo grande que se llama el Pladia. Eso se hizo antes de que se empezaran las negociaciones de paz. Ellos tienen un conocimiento acumulado de también de ver el desarrollo alternativo en curso. La AIDE estuvo 6 años en el Putumayo, 6 años dedicada a hacer desarrollo alternativo. Y el gobierno, cuando entra a la zona, dice, es la primera vez que llegamos a hacer desarrollo alternativo. No, la memoria del país es muy, muy frágil. No, esto se conoce. Ellos saben lo que pueden hacer. Ellos saben también otro tema que quiero dejar planteado acá, es el uso de la hoja de coca y de derivados de la hoja. La ley de regulación de la hoja de coca que está incluso en el Congreso. Es la primera vez que se discute en la Comisión Segunda y que pasó una primera discusión. Hace, en el 98, 99, se presentó cuando Pedro Arenas fue representante, se trató de presentar una ley que ni siquiera se conoció. O sea, eso ni lo supo el país. Yo creo que hemos, en este trasegar de décadas de cultivos de coca, nos hemos olvidado es de mirar las propuestas de los campesinos. Y otro factor para terminar es los policultivos frente a los monocultivos. ¿Cómo se debe apropiar el sistema amazónico, el ecosistema? Ya hay propuestas en Putumayo que ha mostrado Cristina Lyons en su libro de Descomposición Vital, donde ella muestra esas redes alternativas de campesinos cocaleros que están recolonizando sus fincas con selva, porque ese es otro factor, es agrícola, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Francisco, en que si no lo miramos como un problema agrícola, yo me acuerdo sentada en el 94 con representantes del Plante y con representantes del Ministerio de Agricultura que decían, no, es que el problema de la coca es problema de la política antinarcótica. O sea que ni siquiera se hablaba del cultivo. El Ministerio de Agricultura durante décadas negó que había cultivos de coca. No los trataban como cultivos agrarios, cosa que no le pasa ni a Perú ni a Bolivia. Entonces en Colombia hemos negado
Y gracias a los procesos de paz y gracias a los procesos, porque en el Caguán también se discutió y ahora con el PENIS y todo esto, por fin le abrieron un espacio a los campesinos cocaleros, por fin se reconoce, por fin Sergio Jaramillo dijo en una entrevista, ¿por qué no les damos una oportunidad a los campesinos sin las armas en sus nucas? Porque siempre es el miedo de que ellos están con la guerrilla, porque siempre ha habido esa ambigüedad, porque siempre si no están con la guerrilla, entonces los voceros de ellos son las FARC en La Habana, ¿no? Porque las FARC hablaba de las zonas de reserva campesina, entonces ellos siempre tienen que tener un interlocutor. ¿Y dónde están ellos como campesinos? Ahora, por ejemplo, en la Asamblea Departamental, que llegó Julián Sueta, y líderes que han tratado también a nivel de los consejos y de las asambleas departamentales de participar, de proponer esos desarrollos que ellos están experimentando, de ver por qué no les funcionó o por qué no está funcionando la pimienta. O sea, todo ese conocimiento no se discute, sigue invisibilizado o sigue representado por las FARC. Sí, las FARC participó en crear el PENIS. Y ahí sí el gobierno les dio, ahí se evidenció que se reconocía a las FARC como voceros de los campesinos cocaleros. No, si trabajamos con ellos, entonces los campesinos sí van a cambiar, van a sustituir. Esa fue la posición. No trabajemos con los campesinos. ¿Por qué tenemos siempre que tener voceros de los campesinos representantes? Si las FARC reguló, y también entonces se les reconoció esa regulación. Dijeron, si nos sentamos con ellos y ellos son los que lideran, eso se va a realizar. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias, María Clemencia. En el orden de la palabra seguiría Darío Fajardo y Cipriano. Sí, escuchando estas intervenciones, recogiendo en particular lo que decía José, lo que decía María Clemencia, yo sí quisiera insistir en lo siguiente. Nosotros llevamos más de 20 años con las fumigaciones, pero es que las fumigaciones no están dirigidas a acabar con el cultivo. Insisto, las fumigaciones están dirigidas a regular la oferta para que no caigan los precios. Simplemente, esa es la tarea. Y Colombia seguirá siendo competitiva mientras se mantenga ese desarrollo desigual, mientras haya unas regiones que están muy marginadas, como lo señaló el estudio de José Antonio Campo, que tienen unas condiciones favorables en términos de los costos de producción de la coca. Producimos barato y ese es el éxito de la inserción de Colombia en la coca, mantener el desarrollo desigual y mantener la producción de la coca y la cocaína en territorios afectados por esa desigualdad, fundamentalmente las fronteras. Entonces me parece que es importante tener esto presente. Gracias. Muchas gracias, profesor Darío. Jennifer, en el chat hay tres preguntas. No sé si las has visto. Nos quedan 13 minutos, Jennifer. Entonces, mire a ver cómo los administra. Sí, tenemos dos preguntas en el chat. Cipriano, sí, si quieres tu intervención cortita y leo las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Saludar al profesor Francisco Gutiérrez, a los compañeros, compañeras. Gracias por el aporte. Sí, viendo, toca muy rápido. Una pregunta sería, el enfoque, los estudios planteados, los artículos planteados, tienen un enfoque de la acción del Estado, acción unidireccional o una acción integral del Estado como tal. Es decir, su estudio está mirando desde cuál enfoque, un enfoque unidireccional de la acción del Estado o un enfoque integral de la acción del Estado. Una pregunta. Y dos, para el profesor Gutiérrez, es cuando él expresa sobre las dinámicas de concentración, yo miro en mi trabajo de profundización el tema de migración e inmigración, el tema de negociación de la tierra con los colonos, el tema que tiene el arrendamiento para las tierras productoras de hoja de coca. Entonces la pregunta es, profesor Gutiérrez, ¿qué peso pondera usted en la reforma rural integral frente al flaco desarrollo del punto 4 del acuerdo final? Muchísimas gracias. Felicitaciones.
Mil gracias, Cipriano. El profesor Gutiérrez ha tenido que abandonarnos porque tiene otro evento justamente en este momento con Oxford, pero seguramente los demás colegas tengan alguna palabra frente a las dos preguntas que nos hace Cipriano. Voy a leer rápidamente las dos preguntas gracias. Que tenemos en el chat y seguramente vamos a tener muy brevemente respuestas por parte de los colegas del observatorio y de Juan. Muy bien, Randy Sánchez nos pregunta, con base al trabajo que han adelantado, ¿qué posibilidades ven en el desarrollo alternativo? Es decir, cuando llevamos 3 décadas implementando este tipo de proyectos, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo alternativo, pero sobre todo, cuáles son sus límites? ¿Es realista considerar el desarrollo alternativo tal como se ha implementado a la fecha como parte de las herramientas de política pública para reducir los cultivos de coca? ¿Es posible reducir los cultivos de coca de manera sostenible en el tiempo? ¿Es deseable para las comunidades? Natalia nos pregunta, me gustaría saber si cuando mencionan el ingreso antes y después del PENIS, se refieren a lo que les queda o lo que ganan, sin contar gastos, y si es sin contar gastos, ¿tiene alguna información al respecto? Finalmente, Luis Francisco Martínez nos dice, pregunta para el profesor José Gutiérrez, con base en lo mencionado por usted, respecto a la imposibilidad de que algún proyecto productivo tenga viabilidad en terreno tan exiguo en cuanto a su tamaño, es decir, menos de media hectárea, 0.3 hectáreas, ¿cuál sería su opinión respecto a políticas como el ordenamiento social de la propiedad rural, con las que se busca, entre otras cosas, el acceso y la formalización a la propiedad rural en consideración de la función social del recurso? Muy bien, entonces para organizarnos, porque son varias preguntas, le voy a pedir a los panelistas que por favor alcen la mano, quien desea responder. Y como solo tenemos 9 minutos y tenemos que cerrar muy puntuales a las 11, que nuestras respuestas sean muy cortas, ojalá menos de un minuto, ¿vale? Colegas, por favor, ¿quién alza la mano para responder? Mónica. Bueno, sobre el tema del desarrollo alternativo, yo creo que sí, lo que pasa es que hay que ver cómo, qué tipo de desarrollo alternativo, ¿no? O sea, el esquema que se ha implementado en Colombia siempre ha sido muy similar, de un sistema de incentivos en mercados o en dinero, pero que en realidad no hay unas soluciones como más profundas frente a otras necesidades que tienen los campesinos en los territorios. Entonces hay otras formas de hacer desarrollo alternativo que el gobierno no ha considerado, por ejemplo, la sustitución progresiva y gradual, no hacer todo el arranque de la coca de una vez, sino hacerlo de manera progresiva, mientras las personas pueden tomarse un tiempo para crear unos proyectos productivos que sean sostenibles y que en algún punto puedan renunciar a la coca para dedicarse a otras economías legales. Entonces la pregunta es más bien como qué tipo de desarrollo alternativo, existen otras alternativas, hay otros modelos que se han implementado en el mundo y que habría que considerarlos con mayor atención. Gracias, Mónica. Camilo estaba levantando la mano. Gracias, Camilo, y luego José. Frente al tema del desarrollo alternativo, hay que tener claro una cosa, y es que el problema del desarrollo alternativo no es solo colombiano. Es decir, incluso las evaluaciones que hace la Agencia de Naciones Unidas para el control, para el tema de drogas, es realmente impresionante en términos de que luego de casi ya 50 años a nivel mundial de desarrollo alternativo, los éxitos son escasos. Incluso hay 2 casos conocidos exitosos, el caso tailandés y el caso que es más disputado, que es el caso de San Martín en Perú. El caso tailandés, realmente hay serias dudas sobre si eso puede considerarse en sí mismo un programa de desarrollo alternativo, en tanto que realmente estuvo atado a procesos de crecimiento económico grandísimos, de construcción de Estado impresionantes, y realmente identificar el efecto causal del desarrollo alternativo en un proceso de transformación de una sociedad es complejo. El caso de San Martín también tiene sus límites. En ese sentido, creo que la pregunta está abierta, y al menos desde la experiencia colombiana, si estamos, como decía la profe María Clemencia, en mora de entender qué ha pasado y sobre todo ver y reconocer las historias regionales de fracaso tras fracaso. Yo ya mencionaba el caso de Putumayo, que creo que es emblemático en términos de inversión de recursos en toda clase de programas, desde Plante, Plan Colombia, Consolidación, ahorita PENIS,
Y es muy curioso porque las mismas comunidades que estuvieron en un programa participan en el siguiente, participan en el siguiente, y ellos han identificado los límites de ese programa, pero esos debates, esas voces, nunca han sido retomadas por los tomadores de decisiones que, como decía Mónica, parten que el inicio de todo programa de sustitución es arrancar las matas de coca. Entonces, en la medida en que no sepamos, no reconozcamos esas voces, y tampoco tengamos evaluaciones de los límites existentes del desarrollo alternativo en Colombia, considerando que es un problema, digamos, una falencia internacional, ese tipo de programas, pues difícilmente podremos salir de ese círculo. Mil gracias, Camilo. José. Muchas gracias, Jennifer. Ahí hay dos preguntitas que son dirigidas a mí, las dos están muy relacionadas en realidad. Yo lo primero que quiero decir, y voy a tratar de ser lo más breve posible, es que políticas como el ordenamiento social de la propiedad rural yo creo que son importantes, yo no lo niego, creo que temas como la formalización de la propiedad son importantes, pero son a todas luces insuficientes. Y ahí quiero mencionar, por ejemplo, que algunos miembros de este equipo están trabajando ese tema y esperamos pronto poder ver publicaciones también que abordan esto más en detalle. Yo lo que quiero señalar, sí, son dos elementos. El primer elemento es el tema de la concentración de la tierra. Yo creo que el límite para los proyectos productivos sigue siendo el acceso a la tierra, es decir, el espacio en el cual se pueden hacer realidad. Más allá de los problemas que estos proyectos de desarrollo alternativo puedan tener, digamos, y que Camilo ya lo explicó. Pero creo que la base material sobre la cual se pueden desarrollar es un grave problema y creo que ese es un tema que desde el Pacto de Chicoral, como recordaba Darío Fajardo, ha sido un tema tabú para las élites colombianas. Es decir, el tema de la concentración de la tierra no se discute. Todo se tira en función de la colonización o de la formalización o de entregar títulos, pero el tema de la concentración en uno de los países más desiguales en el mundo. Estamos hablando donde 2.300 fincas controlan 53% del territorio cultivable, según el informe este que había sacado la Oxfam por ahí por el año 2016. Entonces estamos hablando de niveles de concentración importantísimos, ¿ya? Eso como una cosa. Como un segundo punto, lo que planteaba Cipriano, pues sí, yo creo que el tema precisamente, y eso es lo que hemos ido insistiendo, el tema de haber disociado el tema de tierra con el tema de coca, pues es un problema bastante, bastante grande. Pero vuelvo sobre eso, no se trata solamente de lo que había en ese punto, sino que haber dado una discusión mucho más profunda sobre el tema de tierra y sobre el tema de la estructura de la propiedad rural que está en mora. Esas son dos cosas. El tercer elemento que quiero mencionar, que está ligado con todo esto, es el tema que es uno de los temas, digamos, favoritos, digamos, de la ciencia social en Colombia, que es todo el tema del ordenamiento territorial, ¿ya? Y es que en esos territorios no es solamente un problema de tierra, sino que es un problema también de cómo esos territorios se estructuran, cómo se articulan, y ahí yo creo que hay toda una discusión que no se dio, que era sobre el reconocimiento jurídico, ¿ya?, del campesinado, el reconocimiento jurídico de ellos, como también sujetos políticos, ¿ya?, y por tanto como sujetos activos ante su propio proceso de desarrollo. Creo que esas son tres grandes discusiones, mi trabajo un poco en ese sentido, y haciendo un poco de autopropaganda desvergonzada aquí, les voy a enviar unos links por el chat para que puedan acceder a esos artículos. Mi artículo en esta revista es de acceso abierto, así que pueden acceder a él sin problema. Y les voy a enviar otro artículo en el que me meto más en detalle sobre gobernanza y coca, que es un artículo coescrito con Frances Thompson, que también es de este proyecto, el cual no es de acceso libre, pero me pueden mandar un correo, yo se los reenvío por ese link que les voy a mandar. Entonces, ahí van a poder ver las fotos, además, y las imágenes que no les mostré. Pues yo soy como un cavernícola frente al fuego con esto de la computación. Entonces, ahí van a ver las fotitos. Gracias, muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí. Les queremos agradecer a todos por su disposición, por este espacio tan importante para poner sobre la mesa estos resultados de investigación y también las implicaciones de política pública y también para la academia del debate que nos ha generado. Queremos pues decirles que estén muy pendientes del observatorio de la página por varias razones. Primero, pues esta grabación va a quedar allí montada y los invitamos a que consulten los resultados de la encuesta que pues los colegas han referido frente al tema del PENIS. La grabación va a quedar allí montada y también pues va a haber información relevante del próximo evento que ya el profesor Francisco Gutiérrez nos estaba señalando sobre fumigaciones.
Igual a sus correos les vamos a enviar la información para que puedan agendarse y acompañarnos también en este otro evento. Quiero agradecerles a todos, muchas gracias a los participantes, felicitarlos por estos importantes resultados que contribuyen al debate y nos ayudan a pensar más y mejor, a comprender más y mejor la economía cocalera y sus implicaciones para los campesinos y para la sociedad. Muchísimas gracias a todos.